Buenos días, alumnos. Hoy día 22 de mayo vamos a ver operadores matemáticos segundo bimestre. No se olviden de hacer su carátula, por favor. Vamos a empezar. Si A corazón B es A cuadrado menos A por B, me dicen que hay X aquí. Él actúa como A y él actúa como B. Entonces sería, miren, él al cuadrado, vamos a ponerlo de nuevo ya. Le piden X más 2, corazón X menos 1. Dicen que ese es igual a 4X. Entonces ya saben que el X más 2 actúa como si fuera A y el X menos 1 actúa como si fuera B. A ver, vamos a ver. Sería así. Miren. Ya, a ver. Sería cuadrado del A. No sé bien qué es como el A. X más 2 al cuadrado menos L por L. A por B. X más 2 por X menos 1. Y ahí esta parte es algebraica ya, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a comenzar a ver. A ver, chicos, un ratito. Ya, vamos a mover un poquito para acá para que no se vea la parte de arriba. Ya está. A ver, vamos a seguir. Sería cuadrado del primero. No se olviden que acá me salen tres términos, ¿ya? X cuadrado. 2 por 2 me da 4X. Y 2 al cuadrado me da 4. Multiplicamos ellos dos. X por X, X cuadrado. 2 menos 1 me da más 1X. Más por menos menos 2 por 1, 2. ¿Está bien? Acá puse muy allá. No se ve bien. Ya está, a ver. S es igual a 4X. Ya está. Ve, ni siquiera sale cuadrática porque veo que los cuadrados se van a eliminar. Sale x cuadrado más 4x menos más 4. No se olviden de abrir el paréntesis acá. El negativo le quita, le cambia el signo a los 3. L era más, sale con menos. L era más, sale con menos. L era menos, sale con más. Se va el x cuadrado. Me queda 4x menos x, 3x. 4 más 2 me da 6. Y ya se está acabando el ejercicio, ¿ya? No es obligatorio traer al x para acá. Tú puedes llevar al 3x para allá. Menos 3x. O sea que 6 me sale el valor de x. Y ya está un primer problema simple para empezar. Vamos con el problema 2. Ejercicio número 2 es un problema más complicado. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Me piden hallar círculo de 4, pero me definen el triángulo de x más 4. ¿Sí? O sea que si me piden hallar triángulo de 5, acá quiero que aparezca 5 y lo puedo hallar en forma simple. Pero no me piden triángulo de 5, me piden círculo de 4. ¿Dónde está el círculo? Aquí. Entonces, este x quiero que se convierta en 4. Vamos empezando ahí. El x tiene que ser 4. A ver, vamos a ver. X igual a 4, dices así. ¿Sí? X igual a 4, ¿qué sucede aquí? Vamos a dibujar de nuevo. Hay que hacer, por favor, con regla. Les estoy avisando, chicos, no me hagan a pulso nada más. Sobre todo los círculos. Vamos a hacerlo así. Un poquito más pequeño de lo que era. Ahí está. ¿Está bien? Vamos a poner aquí y acá un circulito chiquito. Ya. Yo no puedo hallar de frente el círculo de 4. Lo que puedo hallar es el triángulo con el círculo de 4. ¿Está bien? En vez de X pongo 4. Sería 12 por 4 más 2. 12 por 4 es 48. 48 más 2 me da 50. Ya, pero yo no he hallado círculo de 4. He hallado triángulo de círculo de 4. ¿Y ahora cómo hago para seguir con lo demás? Ya, hay que pensar. A ver, chicos, miren, tomen mucha atención. A ver. Pero yo puedo hacer de que en este triángulo aparezca 4 adentro. A ver, vamos a ver por aquí. Miren, a ver, tomen atención. Yo quiero, ustedes tienen que pensar así. Yo quiero que dentro de este triángulo no aparezca x más 4, sino que aparezca círculo de 4 para poder efectuar. Entonces haz eso, pues. Tú quieres que ese x más 4 se vuelva ¿qué? Círculo de 4. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que tienes que hacer tú. Porque tú quieres eso, ¿o no? Yo quiero que este x más 4 se convierta en círculo de 4. Aquí hay un x.
X me sale círculo de 4 menos 4. Ya está. Donde vea X pongo círculo de 4 menos 4. Acá sería X, círculo de 4 menos 4, se va con más 4 y me queda círculo de 4. Entonces dices así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya puedo hallar triángulo de círculo de 4. Miren, si el X, en vez del X reemplazo esto aquí, no te olvides que X más 4 lo igual a este círculo de 4. Pones acá círculo de 4. ¿Cuánto te va a dar eso? Me da 4 por X, pero ya no va a ser X, sino 4 por círculo de 4 menos 4. Ya no pongo paréntesis porque el círculo se separa así, miren, lo separa ahí. 4 por X, pero ya no va a ser X, sino va a ser círculo de 4 menos 4. Debí poner paréntesis. Menos 2. Pero ¿cuánto era el triángulo de círculo de 4? Era 50. Vamos por acá. Continuamos por acá. 50 sería igual a ¿quién? 4 por círculo de 4 me da 4 veces círculo de 4. Menos 4 por 4 me da 16. Cuidado con multiplicar el 4 con el 2, él está fuera. Y creo que ya se dieron cuenta que el problema se acaba, ¿no? 4 veces círculo de 4. Menos 16 menos 2 menos 18. El 18 pasa a sumar al 50. 50 más 18 es igual a 4 veces círculo de 4. 68 es igual a 4 veces círculo de 4. El 4 pasa a dividir y se acabó. 68 sobre 4 es igual a círculo de 4. 68 entre 4 es 1, 17. Y se acabó ese ejercicio, que no estaba fácil, muchachos, ¿ya? Ahí está. Problema número 2. Lo pueden revisar cuando quieran, ¿no? Ponen de nuevo el video y lo revisan. Problema número 3. Chicos, este problema 3 es un poquito complicado, ¿ya? Voy a explicarlo de manera que se entienda. Miren. Círculo, primero se hace el círculo del x, es x menos 1 al cuadrado. Después se le aplica círculo otra vez a ese valor y círculo una vez más. Es complicado, chicos. Ya, entonces miren, vamos a explicar por partes. Vamos a ir desde atrás para adelante, que este 64 ya ha sido el resultado de algo. A ver, primero, adentro de este círculo que está aquí, hay un círculo de x. Vamos a hacer eso de ahí. A ver, vamos a hacer un cambio variable, ¿ya? Para que se entienda, muchachos. Sea al círculo del círculo de X le vamos a llamar A. ¿Está bien? Solamente a lo que está dentro, me falta un círculo más. Entonces, ¿qué quedaría? Miren, tomen mucha atención. Quedaría un círculo grande, ¿pero de quién? Del círculo de X que yo ahí le llamé A. ¿Sí? Pero eso aquí es igual a menos 1 al cuadrado, pero ¿a qué es igual? Me dicen que es ese resultado, a 64. Entonces 64 es a menos 1 al cuadrado. ¿Está bien, chicos? Ya está. Ahora, el cuadrado pasa como raíz, suponiendo que el resultado es positivo, ¿ya? Cuadrado pasa como raíz. La raíz de 64, ¿cuánto es? Es 8. Si 8 vale a menos 1, ¿cuánto vale a? A vale 9, pero todavía no he hallado nada, ¿sí? Me piden hallar esto, x, sigamos. Ahora reemplazas. Por aquí sería, miren, chicos. Ya, ahora sí. ¿Te acuerdas de esto? Entonces, círculo de x ya lo hallaste. Lo acabas de hallar ahorita. Sí, mira, acá está. Círculo de X será A, pero A te está saliendo 9, o sea, sería 9.
Y otra vez haces el mismo procedimiento. Dices, aunque acá ya lo puedes reemplazar, chicos, miren. Si círculo de A es esto, círculo de X, ¿qué sería? Sería esto. Miren, tomen atención. A ver, una observación acá como les enseñaba yo antes. El problema es cuando hay tres círculos. Cuando hay dos ya no, miren, tomen atención. Si tú tienes que círculo de A es A menos 1 al cuadrado, ¿cómo sería círculo de B? También sería B menos 1 al cuadrado. ¿Cómo sería círculo de círculo? Vamos a suponer que el círculo más grande fue el de aquí. ¿Cómo sería círculo de X? De A, perdón. En vez de A, el A lo pongo aquí. El B lo pongo aquí. Pero ahora manda el círculo que está afuera. Lo que vas a poner adentro es otra vez el círculo de A. Miren, chicos, ¿sabes? Puede que sea complicado de entender. A ver, no sé si se entiende eso. ¿Qué quiere decir este círculo? Que lo que esté adentro lo vas a restar 1 y elevar al cuadrado. Dentro del círculo está A. Dentro del círculo está B. Dentro del círculo está círculo de A. Por eso se hace así. Creo que ahí se entendió. A ver, dentro del círculo está A, haces esto. Le restas 1 y lo elevas al cuadrado. Pero dentro de este círculo hay otro círculo de X. Entonces, a ese círculo de X, ¿qué le tienes que hacer? Es como si fuera el A. Le tienes que restar 1. ¿Sí? Y de ahí elevar al cuadrado. Y eso dicen que es 9. El cuadrado pasa como raíz. Círculo de X menos 1 vale raíz de 9. Círculo de X menos 1 pasa a sumar el 1, ¿no? Pero la raíz de 9 es 3. El 1 pasa a sumar. O sea que círculo de X vale 4. Pero todavía no he hallado X yo. ¿Se dan cuenta o no? Ya, pero miren. No sé bien que esta observación se copie, ¿eh? Pero yo puedo hallar círculo de A, que es A menos 1 al cuadrado. Si yo puedo hallar círculo de A, también puedo hallar círculo de B. De X, perdón. Sería, en vez de A pones X. Ya está. El cuadrado pasa como raíz. Dos. Y el 1 pasa a sumar. ¿Cuánto vale X? X vale 3. Ahí está, chicos. Problema número 4. Cuando se ve este problema parece que es muy simple. ¿Sí? Dicen así. Ah, pues 12, 13 es fácil, no 12, 3. A vale 12 y B vale 3. Entonces sería 12. 12 asterisco 3 sería 12 menos 3 más 2. Pero acá hay otra vez asterisco. Y sale 3 asterisco 12. Profesor, ¿cómo se hace eso? Para hallar 12 asterisco 3 necesito saber 3 asterisco 12. No, eso no se puede hacer. ¿Está bien? Es un operador más matemático recursivo, porque un valor me vuelve a dar otro, y así sucesivamente. Lo que se tiene que hacer es primero hallar su forma general. Tomen mucha atención. Comenzamos con asterisco B, lo volvemos a copiar. Esto tiene un proceso, miren. A menos B más el doble de B asterisco A. ¿Está bien? Ya, pero ¿qué tal si hallo al revés? ¿Cómo al revés? Si hallo B asterisco A. Sería, seguirá siendo A, no, ya no es A, pues ahora es B. Y acá no sería B, sino sería A. Y acá sería B. Donde era A pones B y donde era B pones A. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Pero esto no lo acabo de hallar hace un momento. ¿No es esto de arriba? ¿No es A asterisco B? ¿Es todo esto? Lo metemos ahí. Entonces, miren, tomen atención. Me queda B asterisco A, B menos A,
más el doble de quién, de asterisco b, pero asterisco b es todo esto, o sea, sería a menos b más el doble de b asterisco a. Pero para no puede haber este dos paréntesis, hay una jerarquía de los signos de agrupación, se pone corchete, ya está. Ahora sí, miren, ya tienen b asterisco a y b asterisco a. ¿Está bien? Si les cansa estar poniendo b asterisco a, un cambio de variable, dicen, sea a b asterisco a le voy a llamar x, y eso es lo que deseo hallar. ¿Qué sería? Reemplazando x, b menos a, más el doble de quién, ya le quito el paréntesis, de acá adentro, entonces acá le pongo paréntesis. A menos b más el doble de quién, de él, que es x. ¿Está bien? ¿Todo bien ahí? Miren. El 2 multiplica a cada uno. X era igual a b menos a, 2a menos 2b, 2 por 2x me da 4x. ¿Está bien? Vamos efectuando. 2a menos a me sale a. Menos 2b más b me sale menos b. Miren. ¿Y ahora cómo hacemos? Vamos a traer al 4x para acá. X menos 4x es igual a menos b. X menos 4x es menos 3x. ¿Está bien? Vamos a continuar por acá. Tenemos espacio suficiente. El menos 3 pasa a dividir. Primero que pase el negativo o el 3, como quieran ustedes. El negativo pasa y el 3 también. Entonces x quedaría menos a menos b sobre 3. Ya está. Pero ¿qué cosa era x, chicos? X era b asterisco a. Entonces b asterisco a me está saliendo. Lo efectuamos como quieran, ¿eh? Sería menos a más b. ¿Está bien? Esto es menos a más b, no sé bien que se cambia de signo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces primero ponemos al b, después al menos a sobre 3, ya está. Ya puedo hallar todo lo que me piden. Me piden 12 asterisco 3. Piden 12 asterisco 3. ¿Y qué cosa sería 12 asterisco 3? Ya en vez de b vale 12, a vale 3. B vale 12 sería 12 menos 3 sobre 3. La resolución es simple, lo importante era hallar esto de aquí. 12 asterisco 3 sería 12 menos 3 es 9, 9 sobre 3. Y se acabó. 12 asterisco 3 sería entonces 9 entre 3 me da 3 y ya está. ¿Están bien, chicos? Así se hacen ese tipo de problemas. Creo que hay uno más también para hacer así. Problema número 5. Me definen el operador matemático asterisco. 5 raíz de m asterisco 2 raíz cúbica de n me da todo esto. En vez de él voy a poner 30 y en vez de él voy a poner 6 en vez de todo él. Entonces miren, vamos a ver. Antes de hallar 30 asterisco 6, tenemos que hallar m y n para poder reemplazar. Hacemos esto. Decimos 5 raíz de m tiene que ser 30, porque eso es lo que me dice el problema, ya que está a este lado y él a este lado. Raíz de m sería 30 entre 5, sería 6. La raíz cuadrada pasa al cuadrado. M vale 36. ¿Está bien? Entonces, para poder hallar esto, necesito que m sea 36. Ahora vamos a hallar n. 2 raíz cúbica de n sería igual a 6. No se pasa la raíz cúbica. Primero se pasa el 2 que está multiplicando a dividir. Entre 2 me da 3. El 3 que está al cubo, que está con raíz cúbica, pasa al cubo. No se olviden de eso, ¿ya? Las raíces pasan como lo contrario, la potencia. Entonces n sería 27. ¿Está bien? Ya, ahora ya puedo hallar lo que me piden. Piden 30 asterisco 6. Pero 30 vendría a ser el primero. Miren, vamos a ver este de aquí. Para hallar 30 asterisco 6, ya saben, el m vale 36 y el n vale 27 porque lo igualamos, ¿se acuerdan? Miren, si m vale 36,
Raíz de 36 es 6 por 5, 30. Y si n vale 27, raíz cúbica de 27 es 3 por 2, 6. ¿Está bien? Entonces, para hallar 30 asterisco 6, necesito el m y el n. Sería 1, nos fijamos aquí, más 2, más 3, así puntos suspensivos, ¿hasta qué número sería? M más n sobre 3, o sea, sería 36 más 27 sobre 3. Ya, sigamos. 30 asterisco 6 sería igual a... A ver, vamos a sumar esto de aquí. Le vamos a poner arriba para no volver a poner todo de nuevo. 7 más 6 me da 13. 63 entre 3, 21. O sea que es la suma de los números de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20 y 21. ¿Cómo se llama esa fórmula? Era último porque van de 1 en 1. Por el que le sigue sobre 2. Mitad 1, mitad 11. Entonces, 30 asterisco 6 va a ser 21 por 11. Y se acabó ese problema, chicos, porque ¿quién no sabe cuánto es 21 por 11? Problema número 6. A ver, si reemplazamos 1 con 27, me van a pedir 27 con 1. Se va a formar algo así como el ejercicio que vimos anteriormente. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es aquí. A ver, tomen mucha atención. Volvemos a copiar esto de aquí. A, asterisco B. Si desean aprender más, chicos, ustedes traten de hacer el ejercicio después que yo lo expliqué, para ver hasta qué grado han entendido. Ya. Ahora vamos a hallar B asterisco A, lo contrario, ¿sí? Es un método, chicos. Donde hay A, ahora va a ser B. 2B por raíz de A asterisco B. ¿Está bien? Ya está. Pero, ¿qué cosa es A asterisco B? Lo acabo de hallar. Acá está. Entonces reemplazamos. B asterisco A sería 2 por B por la raíz de esto que es todo esto. 2A por raíz de B asterisco A. Ya está. ¿Ya está bien o falta algo? Está bien, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora le cambiamos de variable, ¿no? Sea B asterisco A le llamamos X. Entonces él sería X es igual a 2B por raíz de 2A por raíz de X. Ya está, yo quiero hallar X. ¿Cómo haces para hallar X? Elevamos al cuadrado ambos miembros para eliminar la raíz. Elevando al cuadrado. Algunos libros usan esta simbología. Ponen un paréntesis acá y elevan al cuadrado, ¿sí? Vamos a elevar al cuadrado. Cuadrado del. Vamos a ponerlo y de ahí lo elevamos al cuadrado. Ya no hay apuro. Ahí está, vamos a ver qué sucede ahí. Ya está, elevamos al cuadrado. Acá me queda obviamente x cuadrado. ¿Sí? Ahí no va a cambiar. El cuadrado, perdón, puse más aquí. El cuadrado afecta al 2, lo vuelve 4. El cuadrado afecta al b, lo vuelve b cuadrado. El cuadrado afecta a la primera raíz, se va, nada más, a nadie más va a afectar. Ellos están dentro. Por 2a por raíz de x. ¿Y qué creen que se hace aquí otra vez? Se vuelve a elevar al cuadrado para eliminar esta raíz de acá. Vamos a pasar por aquí. Seguimos por acá, elevando otra vez al cuadrado. Elevando al cuadrado por segunda vez. Ojo, así como se eliminan las raíces, otros empiezan a aumentar, ¿eh? De exponente. Miren lo que va a suceder aquí.
cuando elevamos al cuadrado, va a ser x cuadrado al cuadrado. Vamos a enunciarlo todo y después lo hacemos. Ah, pero acá puedo ir haciendo algo, disculpen chicos, para no hacer muy amplio el problema. Miren, 4 por 2 me da 8, ¿está bien? 8 por A, se suele poner primero al A y después al B, por la raíz de X. Todo eso lo elevamos al cuadrado también. X al cuadrado y al cuadrado, X a la cuarta. 2 por 2 da 4. Cuadrado del 8, 8 por 8, 64. Cuadrado del A, al cuadrado. Cuadrado del B, 2 por 2, 4, B a la cuarta. Cuadrado de la raíz, se elimina. ¿Y ahora qué se hace? Esa raíz que está acá pasa a dividir al X cuarta. ¿Qué pasa si va a dividir? Lo disminuye un exponente. X cuarta sobre X sería igual a 64 A cuadrado B cuarta. Pero X cuarta sobre X es X al cubo. El cubo pasa como raíz cúbica. Y aquí es donde tenemos que reemplazar todo lo que habíamos cambiado. ¿Qué cosa era el X? Era B asterisco A. Creo que acá hay dos valores que tienen raíz cúbica exacta. El 64 es 4 su raíz cúbica. Y el B cuarta, como tiene un exponente mayor también. Pero no es necesario, ¿eh? Porque... Ah, pero B se va a reemplazar por 27, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a ponerlo, de ahí vemos. Ya está. ¿Está bien? A ver, ya, sigamos, sigamos. ¿Qué me piden hallar? 1 con 27. Piden R, que es igual a 1 asterisco 27. Ya saben, el B vale 1 y el A vale 27. No se olviden de eso, ¿ya? Si ustedes se olvidan después, ya. A ver. Sigamos. Sería, vamos por abajo. No, aquí mejor. 4 por la raíz cúbica de A al cuadrado, que sería 1, por 27 a la cuarta. Ya, tenemos que concentrarnos aquí. Aquí sale la respuesta. A ver, vamos a ver. Ponemos R igual. 4 por, ya, miren, raíz cúbica. 1 al cuadrado es 1. 27 lo ponemos como 3 al cubo. ¿Está bien? Pero está elevado a la cuarta. Al final se van a eliminar este 3 con este 3, miren, ve. Me queda 3 a la... 3 por 4 me da 12. También hemos hecho este año potencias. ¿Cuánto sería R? Leyes de exponentes, ¿no? 4 por el 3 le sacas tercia con el 12. Tercia de 12 sale 4. Me queda 4 por 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es 81. Entonces, ¿cuánto valdría R? 4 por 81. 324. Ahí está, chicos. Problema número 7. Me piden hallar X aquí. Y me dan un cuadro, miren, una tabla. ¿Sí? A ver. No se olviden que si le piden C asterisco A sería D. Si le piden A asterisco B sería C. Se forma una línea por acá y una línea por acá. ¿Está bien? Si te piden A asterisco C se forma un D. ¿Está bien? Entonces vamos a volver a copiar esto de aquí. Volvemos a copiarlo de ahí. X asterisco B asterisco C asterisco D D asterisco D es igual a A asterisco C asterisco B. Ya está. A ver, empezamos. Podemos ir haciendo no X con B. Lo volvemos a bajar. Vamos a dejar eso al final. Podemos ir haciendo D con D. ¿Está bien?
D asterisco D sería D asterisco D sería D. A asterisco C. A con C. ¿Se ve? Miren, forma D. D asterisco B. A ver, ya, sigamos. Hallamos esto de aquí. X asterisco B asterisco C cerrado aquí. Asterisco D sería D asterisco B, pero D asterisco B sería... A ver, perdón. D asterisco B. Aquí con él, miren. D asterisco B sería B. Acá vamos de atrás para adelante. ¿Qué valor se le tuvo que poner a él para que asterisco D me dé B? A ver. Hasta algo con asterisco D me dio B. ¿Quién tuvo que haber sido B? B asterisco D me da B. ¿Está bien? El resultado es B asterisco D. Esta primera parte tuvo que haber sido B. Ya está. Continuamos. Entonces, X asterisco B asterisco C tiene que haber sido B. ¿Está bien? Ya, pero ahora te preguntas otra vez y así vamos a estar. ¿Quién asterisco C me da B? Aquí lo buscas, miras. ¿Quién con asterisco C? Uno de ellos con asterisco C me da B. ¿Quién es el único que te da B? Aquí. ¿Sería igual a C? Entonces esto tiene que ser igual a C. X asterisco B es igual a C. ¿Está bien? Pero asterisco X con... Perdón, B con quién me da C, pero B es el conjunto de llegada. Conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Está bien? Algo con B me dio C. Aquí está. Tuvo que haber sido A, porque A asterisco B me dio C. Por lo tanto, la letra X vale A. Nada más, chicos. Problema número 8. Este problema es un poco complicado, muchachos. Está bien. Tomen muchísima atención. Vamos a hallar primero círculo de cuadrado de 4. Cuadrado de círculo de 3 es fácil de hallar. Aquí nada más, miren. Si a X le llaman 0, obtienes cuadrado del círculo de 3. ¿Está bien? Ya, aquí. Vamos a hallar primero cuadrado de 4. Él es un cuadrado rectángulo, ¿está bien? Pero X más 1 quiero que sea 4. Entonces, antes de hacer eso, tienes que decir que X más 1 tiene que ser 4. Si X más 1 vale 4, X vale 3. Ya puedes hallar cuadrado de 4. Miren. Si no, no puedo hallar cuadrado de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que para hallar cuadrado de 4, el X vale 3. Sí, pues 3 más 1 me da 4. Sería 4, sería 3 menos 1. ¿Cuánto es? 2. Ya hallé cuadrado de 4. Cuadrado de 4 vale 2. Entonces, ¿qué continúa? Ya tengo el círculo de qué. A ver, sería así. Ya no va a ser círculo de cuadrado de 4, sino va a ser círculo del cuadrado de 4 que vale 2. Círculo de 2. Pero yo no tengo la forma para hallar círculo de 2. Tengo esto, chicos. Ahora, ¿cómo hallo eso de ahí? Entonces tenemos que hacer esto. Miren. Ahora quiero que aparezca dentro de él. Dentro de este círculo quiero que aparezca 2. Entonces dices, X más 3 tiene que ser 2. Porque quiero que X más 3 se vuelva 2. El 3 pasa a restar. El X sería menos 1. Entonces, para hallar círculo de 2, X tiene que ser menos 1. Reemplacemos menos 1 aquí y acá. Entonces, tenemos que volver a dibujar aquí. A ver, tiene que ser cuadrado de círculo de ¿quién? En vez de X ponemos menos 1. 3 menos 1, 2. Yo quería que se vuelva 2, por eso lo igualamos. En vez de X más 3, ponemos 2. ¿Qué sería? Sería 3 por 2 más 5. 3 por 2 me da 6, más 5 me da 11. Ya tengo cuadrado de círculo de 2, ¿sí? Pero no te olvides que lo que yo quiero hallar es esto.
y me quedé en círculo de 2. Necesito hallar círculo de 2 para poder hallar eso de ahí, ¿está bien? No se olviden, ¿eh? El círculo del cuadrado de 4, cuadrado de 4 era 2, círculo de 2 me quedaría. Necesito hallar círculo de 2, vamos a poner aquí. ¿Está bien? Ya. Vamos a ver. Ya tengo el círculo de 2 aquí, pero yo puedo hallar cuadrado de círculo de 2. Vamos a continuar por aquí. Miren. A ver, vamos a ver por acá mejor, ¿sí? Porque si no, no se va a ver lo de arriba. Miren, yo quiero que dentro de este cuadrado aparezca círculo de 2. Entonces, ¿qué hay dentro de este cuadrado? X más 1. ¿Qué hay dentro de este cuadrado? Círculo de 2. Entonces vamos a igualar X más 1 a círculo de 2. Ahora X más 1 vale círculo de 2. Voy a ponerlo pequeño nomás. Siempre despejando X. ¿Cuánto vale X? Vale círculo de 2 menos 1. Entonces, dentro de este cuadrado voy a poner círculo de 2 menos 1. Miren. Ya no va a ser cuadrado de X más 1. A X más 1, ¿qué le puse? Círculo de 2. Va a ser cuadrado de círculo de 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? En vez de X ponemos círculo de 2 menos 1. Sería círculo de 2 menos 1 menos 1. Pero cuadrado de círculo de 2 era 11. O sea que 11 va a ser igual a círculo de 2 menos 2. Menos 2 pasa a sumar, sale 13. 13 me sale círculo de 2. Y era lo que quería hallar. Entonces ya tengo cuadrado de círculo de círculo de cuadrado de 4. Entonces, cuadrado de círculo de 4 vale. Después lo ponemos mejor para no estar dibujando otra vez. Ya, ya está. Él es fácil de hallar. ¿Sí? Es facilísimo. Miren. Vamos a hallar el otro. X más 3 quiero que se vuelva 3. Entonces el 3 pasa a restar, el x se vuelve 0. Ya puedo hallar entonces. Vamos por aquí. Hay que hacer bien ordenado, muchachos. Entonces, como x vale 0, en vez de x pongo 0. Ya puedo hallar cuadrado de círculo de círculo de 3. ¿Cuánto sería entonces? No se olviden, en vez de x pongo 0. 3 por 0, 0 más 5, me sale 5. Lo que piden es a. ¿Quién sería entonces? A es círculo de cuadrado de 4 que me salió 13 menos cuadrado de círculo de 3 que me salió 5. Sale 13 menos 5, sale 8. Problema difícil, chicos. Con esto se acaba la clase.